Dentro del festejo del Día de la Cruz, la Hermandad de Encruzados busca disminuir lo que consideran crisis de fe, pues indican que el 70% de la población no está consciente de que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, en este tiempo, nosotros procuramos que la crisis de fe que hay se vea combatida con el amor a la cruz. Nosotros, como encruzados, obviamente nuestra religiosidad es cristocéntrica. Jesús se da en la cruz por nosotros, nosotros damos en la cruz por él también y por todo el pueblo. Siguiendo ahorita, en este tiempo de Pascua, las celebraciones de la Semana Santa, dejamos de festejar al Cristo muerto y trascendemos al Cristo vivo, al que invitamos también que comparta la gente en su vida. ¿Qué motivos son los que orillan a pensar que hay una crisis de fe? Bueno, hace poco en el estudio, en los estudios que hacemos nosotros en los retiros, se nos dio una información. A mucha gente se le preguntó al salir de misa si efectivamente estaban conscientes y seguros de que la forma consagrada que se les entregaba en la comunión es el cuerpo de Cristo. Es alarmante escuchar esas cifras, el 70% dijeron que es una simple tradición, un rito de la iglesia. Y nosotros, obviamente, en la fe que conservamos en ese memorial de la celebración eucarística, sabemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hablamos de una crisis de fe. Por eso hablamos también de los valores, de la unidad de la familia. Y tiene que ver con el amor a Dios, profesado en el excelso amor que nos dio con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Destacó que como hermandad han realizado actos de fe que aumenten el entendimiento de los temas católicos. Bueno, nosotros esencialmente en los retiros, obviamente tocamos temas de carácter religioso, pero también de la vida en común. Los valores en la familia, el amor, la vida sacramental, que la vida de familia se vea revestida de la unidad, de la humildad, de la sencillez, pero sí mucho de la fuerza del amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros también, en el tiempo de la Semana Santa, con el pequeño ofrecimiento que hacemos, procuramos que este amor del que nosotros hablamos se vea profesado en este peregrinar que hacemos con las penitencias también que realizamos, tanto arrastrando cadenas, disciplinándonos o cargando las espinas en forma de cruz. Es por eso también que nosotros prolongamos ese ofrecimiento que hacemos hasta ahora. Por lo pronto, en la capilla de la Santísima Trinidad se observaron lo que ya consideran una tradición de más de 15 años, con la repartición de exquisitos tamales y atole. Bueno, la Hermandad de Cruzados de hace más de 15 años, el Día de la Cruz se estableció también el día en que festejamos al Cristo de los Encruzados. Nosotros desde entonces nos propusimos invitar a toda la gente que celebra la cruz y que nos visita aquí en el Templo Expiatorio de la Santísima Trinidad, e invitarles tamales y atole, precisamente siguiendo esa tradición del Día de la Cruz. Obviamente, en sentido litúrgico, nosotros los invitamos también a la adoración de la cruz en la que está expuesto el Cristo de los Encruzados. Es la razón por la que hoy nos congregamos en este lugar. ¿Por qué adorar a la cruz? Bueno, el simbolismo religioso que guarda esto data, obviamente, de hace muchos años y tiene que ver con los signos que recibieron muchas personas que siguieron la cruz verdadera de Jesús. Uno de ellos, en el tiempo que se le apareció en el cielo, se le dijo: con esta cruz vencerás, y obviamente que conquistó y derrotó a los bárbaros, que en ese tiempo perseguían a los cristianos. Fueron aproximadamente 2.000 tamales e igual número de vasos con atole que se obsequiaron a las personas que estuvieron presentes.